siempre he querido ser médico desde pequeña, no recuerdo la edad, la verdad, y ya en el colegio decía que quería ser médico y quería ser la primera persona que trasplantara un cerebro. No sé si luego eso influyó en mi especialidad de neuróloga, pero sí, desde pequeña lo tenía muy claro. Lo de ser neuróloga y escoger esa especialidad realmente no fue por mi deseo infantil, porque eso lo he recordado a posteriori después de coger la especialidad. Ha sido una casualidad, o no, nunca se sabe. La elección de ser neuróloga fue por las prácticas de medicina de estudiante que las hice con un magnífico neurólogo que ya ha fallecido, que se llama Juan Sicilia, que me llenó muchísimo y me hizo que me gustara muchísimo esta especialidad. Lo que más me gusta de mi trabajo son muchas cosas, pero fundamentalmente el trato con el paciente. Me encanta, sobre todo mi especialidad son muchos ancianos, y me encanta el trato con ellos. Son súper cariñosos, te dan mucho amor y disfruto mucho con eso. Y luego también la parte científica que me llena mucho. Mi padre tuvo una enfermedad muy grave y para él es súper importante cuando alguna mañana algún médico, algún enfermero, alguna enfermera le gastaba alguna broma o tenía alguna palabra muy cariñosa, y eso le marcaba mucho en su ánimo para afrontar la enfermedad, y eso me marcó mucho. Y luego él, una vez que yo estaba enferma, que me operaron de apendicitis, el cirujano no le miraba la cara y lo trató muy fríamente y me dijo que cuando yo fuera médico que nunca tratara así a los pacientes, y eso es lo que me ha marcado. Ser médico, la verdad es que, como han dicho el resto de mis compañeros, somos médicos las 24 horas, y aunque tenemos mucha presión asistencial y hay días que estamos cansados, agotados, que no podemos más, que nos enfadamos, que a veces te dan ganas de dejarlo todo porque es mucha la presión, pero al final siempre te recompensa y te da mucha satisfacción el saber que con tu trabajo estás ayudando a la gente.